Hola, es mi antiguo alumno que quería venir a Japón a estudiar desde hace mucho tiempo. Al final consiguió y ahora estamos en una escuela de Tokio. Es Borja-san. Hola, encantado. Y a ver, cuéntame un poco de cómo viniste y todo eso. ¿Cuándo viniste? El año pasado, El año en pasado, verano. en verano. ¿Con qué visado viniste? Visado estudiante. Visado de estudiante. Es verdad que justamente cuando querías coger visado de Working Working Holiday, Holiday, pasó el corona y cumplí 31 años, con lo cual ya no podía pedir es verdad, hay el mucha visado gente. de Sí, Working Holiday. Así hay tres que alumnos míos también. el visado de estudiante es la única opción. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo? Bueno, iba a tus clases y empezamos a buscar escuelas. Sí, Buscamos es varias verdad. escuelas en Tokio y algunos otros sitios de Japón. Y bueno, encontramos esta, que estaba bastante bien, tenía muchas posibilidades y está en un lugar que no está nada mal en Ikebukuro actualmente. Sí, adecuado para ti, la verdad. Y luego, pues ya empezamos con los papeles para la escuela. Sí. Te enviaba todos mis datos. Y yo tenía que traducir Y todo, luego te sí. ponías en contacto con la escuela para que fuera más rápido. Porque si no, tiene que ser en inglés y mucha gente no habla mucho inglés. Ya, es verdad, es Y es verdad. un poco más complicado. Sí. ¿Y cómo va la clase? ¿Te gusta? Sí. ¿Empezaste nivel como más o menos Empecé N3 N3. también? Sí, ¿Intermedio? empecé en la parte final del intermedio. Bien, las clases van a un ritmo bastante bien. Bueno, bastante rápido, en verdad. Pero están pensadas para que principalmente solo estudies y trabajes. Si te hace falta, pues trabajes baito, hagas baito. Y Media tampoco, jornada. sí, media jornada, y tampoco trabajes muchísimo para tener tiempo, porque todos los días hay deberes, hay que repasar kanji, hay que leer, hay que practicar algunas cosas para hacerlas en clase luego. Y muchas veces pues hay que hacer presentaciones y hablar en clase. Y entonces necesitas tiempo. Pero las clases están bastante bien pensadas para eso. Y se aprende bastante rápido si estás interesado. Si no tienes mucho interés, Ahora esto es aguanta. caro. Este tipo de clases son muy Muy difíciles. Todos los días hay cosas nuevas y tienes que nueva. estar Claro. interesado en estudiar japonés. Claro. Vives por aquí, ¿no? Vivo Encontraste en en Nerima, Nerima, ¿vale? que está al Tokio. lado de Ikebukuro. Mi casa está a tres estaciones. Ah, vale, tres Yo estaciones. puedo ir andando, son 50 minutos. Vale. Puedo ir Pero andando. normalmente coges Normalmente cojo el tren, pero como tengo que tren. trabajar por las tardes, no puedo perder mucho tiempo caminando. Ya. Los fines de semana a veces sí que vengo caminando Ah, muy bien. hasta aquí. Así Ya. paseas un rato, ves el Japón de verdad. Y está bien. Y para venir aquí iba a dejar El trabajo. trabajo de España para venir aquí a estudiar, pero resulta que al final tu empresa no quería que dejara el trabajo, entonces sigues trabajando como Sí, sigo trabajando desde aquí, en España, teletrabajo. teletrabajo. Digamos que después del COVID se hizo un poco más famoso el teletrabajo y fue una opción. Lo acepté porque, bueno, Japón no es carísimo, pero es más caro que España. Más caro que España. En general es más caro que España. Un poco Yo más caro. veo, sí. Un poco más caro. Depende también de la zona de Japón. Pero Tokio. es que euro ahora es muy fuerte. Claro, ahora lo Es que usamos por está encima. muy Sí, sí, bien, sí, ¿eh? sí. Ahora Pero está. aún así, los sueldos españoles no son altísimos. Pero iba a dejar el trabajo Sí, iba a dejar el ahí trabajo. y encontrar trabajo aquí, ¿no? Y bueno, sí, bueno, claro. Sí, porque no tener trabajo no era una opción, porque no tengo mucho dinero, entonces tampoco puedo hacer muchas cosas yo si no hago nada. Pero bueno, ahora sigo teletrabajando. Es complicado por el horario y por las horas. Pero bueno, otra gente hace baitos por las Sí, tardes también, tarde. entonces. Sí, es verdad. Sí. Y luego, tus compañeros de clases y tus amigos de aquí han encontrado bastante trabajo, ¿no? Tu amigo Algunas también encontró trabajo personas gracias a han esta encontrado escuela. trabajo desde la escuela. Otras personas, pues, como son asiáticos, a lo mejor conocen a alguien, pero sí, la gente que normalmente viene de Europa o de Estados Unidos encuentra trabajo a través de la escuela o por la escuela. Y sí, hay bastante gente que encuentra trabajo. Tu amigo también me Sí. apuntó, sí. ¿Fines de semana qué haces normalmente? Pues al principio lo que hacía era viajar Es que tú fuiste muchos a sitios sitios. que estén cerca de Tokio, porque con 2 días no te da mucho tiempo. Pero Pero hay una entre
trimestre, trimestre hay 10 sí, días de... Sí, hay, ¿no? Hay como vacaciones, mm. Una semana o dos semanas claro, sí, de sí. Vacaciones. Y mm. Normalmente ahí, pues, si te lo organizas, puedes ir a algún sitio de viaje. Claro. Yo he estado en Kansai, uh-huh. Osaka y Kyoto, bueno, en Nara también. Luego fui a Kyushu. No vi todo Kyushu porque es un poco complicado por el transporte. Transporte, sí. Pero la parte que tiene coche. Claro, pero la parte que tiene Shinkansen, pues visité todo lo que pude las semanas de vacaciones y así aprovechas el tiempo. Viajar en Japón es bastante fácil, con el Shinkansen o con Shinkansen, autobús. Bueno, también se puede ir en avión a Kyushu y a Hokkaido, pero tienes que mirarlo con tiempo. ¿Y norte no fuiste? Aún no he ido, a Tohoku no he ido aún y a Hokkaido tampoco. Falta. Es lo que me falta por ahora. Eso y la parte central, a lo mejor, en Nagano, si no es así. ¿Es la primera vez venir a Japón? Sí, es la primera vez que vengo a Japón. ¿Cómo sentiste cuando llegaste al aeropuerto? Bastante emocionado, porque era la primera vez que viajaba tan lejos y encima viajaba a Japón que quería venir. Que estaba mucho, sí. Y bueno, pues la primera impresión vino un compañero a buscarme al aeropuerto y luego fuimos otra vez, dimos unas vueltas por Tokio. Bastante impresionado porque hay muchas luces, claro. Muchas personas. Ya. Ah, por casualidad tenías amigos, ya. Sí, pero compañeros muchos, mucha gente que he entrevistado vinieron solo. Y la primera vez, y como... Ya, es sorprendente, sí. Ya. Aparte es un idioma totalmente diferente. Además, ellos no hablan tanto como tú, ¿sabes? Tú... Bueno, yo en el aeropuerto no tuve mucho problema. Porque, bueno, era lo del COVID, pero bueno, si te comunicas un poco en japonés es como más rápido que en inglés. Ya. Porque en inglés siempre tienen que buscar a alguien que sepa inglés. Claro, eso sí. Y... Por eso es muy importante aprender japonés. Y complica un poco las cosas. Bueno, ahora estará un poco más relajado, supongo. Sí. Cuando vine el tablero de COVID era más complicado. Y notas, cuanto más hablas, ahora has subido un nivel, ¿no? Y cuanto más hablas, disfrutas más. Sí, claro. Te puedes comunicar con más gente y es más fácil conocer gente si hablas el idioma de aquí que si luego, no hablas, pero... Claro. Y luego... Te hace feliz, ¿no? Cuando, esto he aprendido en la escuela y sobre usas... Sobre todo cuando viajas a sitios que no sean Tokio o las ciudades turísticas, porque la gente te habla en japonés. Claro. En estas ciudades tienden a hablarte en inglés. Claro. Entonces, es como que te hablan en inglés, te hablas en japonés, no te entienden, no les entiendes. Claro. Y es un poco complicado, pero luego cuando viajas a sitios más rurales, la gente solo habla japonés. Y es cuando notas que has mejorado tu japonés. Porque claro, solo tengo que estar en japonés y si no sabes japonés, pues... Ya, claro. Y luego te obliga a hablar, ¿no? Aquí también, pero ¿no? Sí. Viajar. Sí, cuando viajas necesitas más hablar que en Tokio en sí. Hay algunos alumnos que yo les decía que aguantara un poco más para mejorar un poco más, ¿no? Pero quería viajar y sin mejorar, sí, 3 meses más, ¿sabes? Un poco mejoraría, ¿no? Pero sin hacer eso. Empiezo a viajar, entonces creo que no es lo mismo tener un cierto nivel de japonés y viajar, es que... Además, no creo que para los occidentales sea un idioma fácil de aprender por uno mismo. Ya. Para hablar mal, supongo que sí puedes aprender tú mismo, pero si quieres hablar correctamente y poder leer, es importante venir a la escuela. Claro. Ahora, después de terminar un año, ¿qué vas a hacer? Pues he renovado 6 meses más. ¿No? 6 meses más y... Para que me haga la visa de estudiante un poco más larga. Un poco más larga. Uh-huh. Y luego pues intentaré buscar trabajo o alguna forma de conseguir la visa para estar aquí más tiempo. Sí. Y en eso estamos ahora. Que te gusta mucho aquí. Sí, es un país bastante, está bien, bastante bien para vivir. Cómodo. Y... Sí, hasta cierto punto es cómodo. ¿Y piso cómo va? ¿Bien? Ya ahora estoy. Mismo estaría en una shell house y me gustaría ir a vivir solo porque la verdad sí, es que ya estamos no no es que depende mucho de la gente depende de ya en algunos sitios estar bien y algunas veces cambia depende de la gente ya depende hay gente que le gusta un sitio grande y mucha gente que vive y todo eso es divertido hay gente que le gusta más sitios pequeños de shell house más sí yo al principio la shell house no estaba mal pero la gente ha ido cambiando. Y ahora, tú también podrías cambiar, ¿no? De... Sí, claro, puedo buscar otra. Lo que pasa es que la que vivo ahora está muy cerca de la escuela. Ah, vale. Y para venir me viene muy bien el tren. Para no perder mucho tiempo entre la escuela y el trabajo. Ya. Vas buscando, ¿no? Ahora ya, por si acaso. Ya he buscado algunos pisos.
te sale algo. Un poco más lejos, pero... Podría ir a ver, ¿no? Antes. Sí, algunos sí, ¿no? Se pueden necesitar antes. Claro. Depende un poco de las zonas y, la zona. Y de lo que busques, pero claro. No es tan difícil. Me alegro mucho de que estés contento, la verdad. Muchas gracias. Desde hace mucho tiempo que querías venir, sí. Sí. De verdad, ¿eh? Ya, por fin. Desde la universidad. Ya. ¿Y tu familia qué dice? Mi familia. Bueno. ¿Cómo estás contento? Yo, sí, bueno, Japón les gusta como país. Bueno, lo que ellos imaginan que es Japón. ¿Puede visitarte? Podrían ¿no? visitarme a partir de ahora, si quieren. Claro. Y pueden. ¿Y tu guía turística? Si sí, viene mi hermano que le gusta One Piece y todas esas cosas. Es verdad. Claro, tienes hermano. Podría enseñarle sitios. Ya ha venido también algún amigo de visita. Ah, muy bien. Y hemos ido a ver cosas en Tokio y... Claro. Muchas gracias por Hasan. Que sigas avanzando y que buena suerte de visado. Muchas gracias. Sayonara. Bye bye. Bye.